No sé, esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No te creas todo lo que veas en Internet. ¿Y por qué eres tú un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, centrémonos en la misión. Li Mei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Capullo. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Algo que deberías afirmar con más sutileza, dado tu entorno. Ahora decid a qué venís. He incluido una razón para que no os matemos. Te percibo. Tú no eres del mundo exterior. Soy de la Tierra, igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué hacéis aquí? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allí. Mira, puedes arrestarnos e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan la paga. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Seguidme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás ejecutado. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por un hurto? No olvides dónde estás. ¿Jin? ¡Vamos! Sabía que no debía escucharos. ¿Una lección de confianza? De un mercenario. Aquí va otra oportunidad de aprender. Un arma es el mejor. La felicidad es un arma. Imbécil enmascarado. Aprendo rápido.